El psicobale es arte para el movimiento, creatividad para la mente. Todo eso se mezcla y entrelaza, creando una tensión similar al beso entre la belleza y la bestia, y barre con emoción los prejuicios que aprisionan a esta sociedad. O sea, yo no he descubierto nada. El universo se mueve. El feto en el vientre se mueve. Todos somos constantemente en movimiento. El movimiento va unido a un desarrollo cerebral. Es una forma absolutamente distinta de aprender. ¡Ya! ¡Giro! ¡Ya! ¡Va! ¡Funcione! Yo he tratado con actores con discapacidad y sin discapacidad, y entonces de repente el actor te dice algo. Dices, hombre, ¿qué bien haría este personaje? Pues ellos igual. Dices, Dios mío, pero qué potencial tienen, la de cosas que pueden hacer, qué capacidad afectiva, cómo abrazan, cómo besan. Eso hay que ponerlo en el escenario. Eso lo necesitamos, ya. Nada, no necesitamos actores que finjan y tal, necesitamos estas personas que hagan eso. Estos chavales tienen que hacer esto y hay que mostrarlo y hay que enseñárselo a quien sea, que les va a gustar seguro, como me ha gustado a mí. Teníamos que luchar para que vieran que había otras posibilidades, que el vegetal no existía, que el cociente bajo tampoco, que se podía estimular de la forma, por medio de las artes escénicas, se podría estimular, ¿no? Entonces hice un espectáculo. Hace 25 años, todo el trabajo artístico con chavales discapacitados era francamente penoso, o casi todo, digamos, por no ofender a nadie, ¿no? Éramos mendigos de ilusión, que eso es importantísimo. Yo era psicólogo y me consideraba una buena psicóloga, había estudiado mucho. Era muy psicólogo de libro, como en el fondo éramos los psicólogos entonces, ¿no? Cuando yo estudiaba, yo soy de la primera promoción de psicología. La discapacidad no existía nada más para decir todo lo que no podían hacer. Se le rompieron los esquemas. Y que entonces cogió el libro y se lo puso debajo del brazo. Maite, de repente lo que te planteaba es algo totalmente distinto. Mira qué bonito. Se une el arte con la psicología. ¿Podrán estos chicos con estas discapacidades interesar al público? Esa era la pregunta. Esa era la pregunta, porque a su papá y a su mamá y a la familia sí les iba a interesar. Pero ¿tienen algo que dar a la sociedad o no? ¿O no? Y nosotros decíamos sí, confiar en ellos porque sí. Si una persona de repente quiere aprenderse una coreografía y tiene que saber que se mueve, que él tiene unos movimientos por el espacio, a la vez que un compañero, pues tiene que desarrollar memoria auditiva, memoria visual, memoria espacial. Eso está trabajando el cerebro. Transmiten la fuerza con todo ese bagaje que tienen ellos de problemas, a veces, la fuerza que tienen que tener para que ante todo es el espectáculo. Y ellos lo saben, todos nosotros lo sabemos. El espectáculo siempre debe funcionar y debe continuar.